Para mi guisado de hoy voy a ocupar estas 5 zanahorias, 4 calabazas, un chayote que tenía de la quincena pasada, ese cacho de coliflor, 2 jitomates y cebolla. La cacerolita con aceite le vamos a echar el ajo y la cebolla. Miren, ya está ahí el ajo y la cebolla. Vamos a dejarlo que se hierven y que se fría hasta que quede cristalizada la cebolla. Luego ya le agregamos todas las verduras también. Ya tenemos lista la cebolla, ahora le vamos a agregar las verduras. Vamos a dejarlas que se doren un poco. Miren qué bonito color hacen las verduras. Vamos a dejarlas que se doren un poquito y les vamos a agregar un poquito de soya. Vamos a sazonar así las verduras. Miren, les voy a echar un poco, no tenía jugo Maggi, les voy a echar este sazonador para carne, para que queden más ricas. Ahora sí que ese se le pone a su gusto, al gusto de cada quien. Y les agregué también 2 chiles serranos para que tengan más sabor, nada más partidos por la mitad. Ya tengo ahí todas las salchichas que le voy a agregar a las verduras. Son solo 1/2 kilo de salchichas para completar la receta. Ahorita se las vamos a agregar. Ya le agregué las salchichas, miren, así quedó. Ya nada más vamos a dejar que se terminen de cocer. Y listo, vamos a dejar en un hervor por unos 5 minutos y ya están nuestras verduras con salchichas. Estas verduras se pueden acompañar con pollo, o sea, pechuguita en trozos, bistec de res en cuadritos, costillitas de cerdo, brochetas de cerdo, y quedan muy ricas. La verdad es que yo las hago, nada más que hoy lo que tenía era salchichas, se agarra lo que hay en el refrigerador. Yo así guiso, con lo que hay en el refrigerador es con lo que hago de comer. Bueno, gracias. Esta es una forma pues económica, y aparte de económica, pues que a los niños les encantan las salchichas y así pueden comer las verduras, ¿verdad? Porque ya las ven acompañadas de algo que a ellos les gusta. Y pues sí, mis hijos se las comen muy bien, ¿verdad? Toda la vida las he hecho así. Y a mis hijos les encanta.